que la cuaresma, principalmente, la Iglesia lo contempla como un camino de preparación a esos días grandes de la Pascua del Señor. La ceniza se usa en el Antiguo Testamento como un signo de arrepentimiento. Por ejemplo, el rey David, ¿no? Pues hay numerosos pasajes en los que se dice que se viste, se cubre de sayal y de ceniza, ¿no? Bueno, la ceniza tiene el significado de la humildad, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es lo que queda cuando hay algo arde? Pues lo último que queda, lo más ínfimo, es la ceniza, ¿no? Por lo tanto, el cubrirse de ceniza es como recordarse uno a sí mismo, pues que es limitado, ¿no? Como se produce a través, según la tradición, de la cremación de las olivos y de las palmas del año anterior, pues de alguna forma también nos conecta, ¿no?, con la celebración anual de los misterios del Señor, ¿no? Con ese ritmo anual, que es esa peregrinación, ¿no?, que hacemos hasta que estemos llamados a la Jerusalén del cielo. Y se contrasta con los símbolos pascuales, ¿no?, que es el agua, el bautismo, la luz, el fuego, ¿no?, incluso también del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues tiene también ese componente de que algo que se termina, pero que puede volver a renacer,